Los mexicanos somos gente luchona, que se esfuerza para sobrevivir a pesar de las condiciones tan difíciles. Sufrimos de inseguridad y falta de oportunidades, porque desde hace tiempo existen malos gobiernos. A pesar de todo, salimos adelante, porque somos un pueblo con un espíritu inquebrantable. Sé lo que se siente, pues también he enfrentado adversidades, he luchado por mis propios méritos y vencido. Afrontamos las desgracias con entereza. No está en nosotros rendirnos. Fortaleza ante la adversidad, resistencia para persistir, tenacidad para avanzar. Eso forma el espíritu mexicano. Ahora, una vez más, nos toca defender a nuestro México. No podemos ser país de un solo hombre. Unamos nuestra fuerza para conquistar el país que merecemos. Es que por ahí se quiere escapar, por ahí se quiere evadir, diciendo no, si también en el gobierno contrataron a mis empresas, en el gobierno de López Obrador, sí. Unos contratos ahí de, creo que Banobra, no sabían que la empresa era de ella, pero tú lo acabas de comentar, estamos hablando, ¿cuánto dijo? ¿9 millones? Hay cerca de 9 millones de pesos sí, en contratos. Sí, a lo mejor hay más, pero la información que me llegó es que en 9 años, sí, sus empresas, son dos, recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos 1.400 millones de pesos. Estamos hablando de como de pues 120 millones por año. Y hay que ver quiénes son esos desarrolladores. Entonces dice, no, pues también ustedes, pues claro que no sabíamos, y estoy seguro que el director de Banobras no sabía, hay que preguntarle. Desde luego que no podemos cuestionar, por ejemplo, las razones del presidente para vetar, como lo hizo. Desde luego que tampoco sería judicializable el que nos sustituyamos a la decisión del Senado de por qué nombró en la persona que estaba en el lugar 8 de la lista en lugar de la persona número 3, a pesar de que tenía mejor calificación. Esa es decisión soberana a quien designa los razonamientos de por qué los designa o por qué el Ejecutivo veta. Y eso es lo que recogen, lo que yo leí de todos estos precedentes. Yo no creo que, aun cuando son aplicables, son en materia de amparo y fueran aplicables en controversia, el que estemos sustituyéndonos en ese caso a la decisión soberana. Me preocupa un poco porque, perdón, que lo haga como una muy, muy, muy respetuosa réplica, pero el señalar que cuando este Tribunal Constitucional ordena al Congreso a realizar un acto, sí, o a realizar una determinada, ejercer una determinada facultad, lo estamos subordinando al Poder Judicial y, si escuché bien, incluso estaríamos actuando ilegalmente. Con la mejor de las sonrisas, gracias.
Gracias de verdad por seguir sumado a Factor Radio desde la notaría pública número 8 en la 12 Norte 606. Arrancamos semana. ¿Con qué? Con el mejor ingrediente, la mejor actitud. Tenemos disposición de hacer comunicación moderna. ¿Qué quiere decir? Que no solamente esperamos una postura pasiva del otro lado, solamente de escucha. No, aquí la invitación es a que seamos atrevidos y armemos la remambaramba. Somos una revista, no somos un noticiario. Aquí la idea es que usted y yo analicemos las notas, lo que dicen los analistas, los comentaristas, los columnistas que de manera generosa están en Factor Radio, pues desde hace ya algún buen rato. Gracias por acompañarme, buen inicio de semana, muchas notas. Ayer estuvo aquí Marcelo Ebrard, presentó su propuesta sobre seguridad. Le llama él Ángel. ¿Tendrá algo que ver con Puebla? No, no creo. Son las siglas de un programa cibernético de seguridad. Me llamó poderosamente la atención lo que dijo ayer. El hombre sabe, el hombre conoce, me queda claro. Dijo algo que me llamó la atención. No hay comunicación entre las fiscalías de los estados, no hay comunicación entre las policías de los estados. No, bueno, pues así como se van a resolver los problemas, no hay comunicación. O sea, en lo que piden los datos, la información de un estado al otro y la bendita burocracia. No, bueno, pues así como dijeran en mi pueblo. Estuvo ayer Marcelo Ebrard, él aspira, quiere, dice que va arriba en las encuestas. Bueno, pues un evento importante ayer con directores de medios de comunicación y después tuvo, ya sabe, un encuentro con sus seguidores en Puebla Capital y en San Martín Texmelucan. Quien estuvo ahí, tuve la oportunidad de saludarle, es Carlos Macías Palma, como lo saludo esta mañana. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Gracias, Polo, me va muy bien, muy buenos días, como siempre, un placer saludarte, estar contigo, con tu auditorio, muy a gusto, como siempre. Ayer, como bien dices, vino Marcelo Ebrard. Yo digo que, creo, que Marcelo es la mejor opción de entre todos los candidatos que existen. Yo digo que es una de las mejores opciones políticas. Aquí no se trata, no estoy hablando de popularidad, porque papá, y se va a tratar de popularidad. No, no te estoy escuchando bien, Carlos, no sé por qué. A ver. A ver, Paul, vamos a empezar otra vez. ¿Ahí me escuchas bien, mejor? Ahí estamos, perfecto. Está limpia la llamada. Adelante. Eres muy amable, gracias. Te decía, lo comparto con tu auditorio, de que ayer vino Marcelo Ebrard. Él, para mi punto muy particular de vista, es uno de los personajes más sólidos y más completos en la política mexicana. Lo he dicho y lo reitero, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Santiago Krill. Ellos deberían ser un equipo de personas con experiencia para poder de Beatriz Paredes, para poder llevar adelante este país. O sea, el talento de cada uno de estos mexicanos políticos formados en diferentes grupos políticos y en diferentes partidos debe llevar a hacer un gran equipo, y ese debería guiar a México. Pero no, bueno, pues ya sabes, el loquito del cabeza de algodón se la pasa pensando en que la señora Sheinbaum sea su candidata. A ver, yo no estoy en contra de que la señora Sheinbaum sea candidata de López Obrador, porque ese es asunto o tema y problema entre ellos dos. Yo digo, el problema es que la señora Sheinbaum tendrá mucho talento, pero lo único que ha demostrado es ser la copia chapa de López Obrador. Y pues así no vamos a avanzar. O sea, imagínate tener una persona, otra vez un presidente que se dedique 3 horas
de la mañana a estar jodiendo a la gente en lugar de estar trabajando en materia de seguridad. Yo veo que Marcelo es, de las propuestas que tiene la 4T, el mejor. El problema que le veo a Marcelo es que él no haría las mañaneras, él estaría a favor de los balazos y los no abrazos, él estaría a favor de muchas cosas que van en contra de la política populista y fracasada de López Obrador. Esa es la realidad. En este país sufrimos de inseguridad y eso es culpa de Andrés Manuel, porque se la pasa abrazando a los delincuentes y no les hagan caso y permite, fíjate bien, el máximo jefe militar de este país, o sea, el jefe y comandante de las Fuerzas Armadas, permite que una bola de delincuentes detengan a militares, les quiten las armas y los tengan secuestrados 3, 4, 5 días. O sea, no sé qué ejército permita eso en el mundo. No lo sé, el mexicano sí. Porque López Obrador dice, dejen los pobrecitos inocentes. Yo quiero pensar, a ver, no voy a poner el ejemplo de Europa o Estados Unidos. Yo quiero ver si el ejército ruso permite que una bola de pelafustanes, delincuentes, les quiten las armas y los tengan secuestrados. O sea, por favor. Pero bueno, viene Marcelo Ebrard, para mí es el mejor candidato, tiene la posibilidad de hacer tiene la gran posibilidad de ser presidente, sí. Yo al término de la reunión le pregunté, oye, ¿y tú le ganas, cuando usted le gana a Xochitl Gálvez? Y me dijo, por mucho, ya nada más así se fue. Yo no diría que por mucho, ¿eh? O sea, yo diría que si le llegara a ganar no sería por mucho. Y eso cambiaría el escenario político del país, ¿por qué? Porque entonces, aunque sea Marcelo Ebrard y gane la elección, la misma Claudia Sheinbaum, lo que ha venido pasando las últimas dos semanas en este país es el crecimiento de la oposición. O sea, alguien vino a reanimar a la oposición, ahora los deja hasta sonrientes. ¿Eso qué significa? Lo que decían antes, probablemente no nos alcance para ganar la presidencia de la República porque tenemos 22 gobernadores en contra, ellos tienen los productos, tienen el dinero, tienen a las mafias, tienen a la delincuencia y pueden ganar una elección. Lo importante es irle ganando espacios a la 4T, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y con eso nivelamos los poderes. Punto número dos, cambiando de tema, mi querido Polo, he estado pensando, y esto ya va a lo local, ¿no? Aquí al pueblo. He estado pensando, ¿quién va a ser la persona que va a decidir a la candidata o el candidato a la presidencia municipal de Puebla Capital por la Cuarta Transformación? Es decir, ahora van a hacer sus mentadas encuestas y esas cosas. Sí. Pero sabemos que lo de las encuestas son puro cuento. El tema principal en este momento es el siguiente. ¿Quién va a decidir la candidatura a la presidencia municipal? ¿Será el candidato a gobernador? O sea, si es Alejandro Armenta el candidato a gobernador, ¿a quién va a poner en la ciudad de Puebla para que le ayude a competir contra un PAN que es fuerte y que yo digo hoy por hoy que tiene ganada la presidencia municipal de Puebla? Falta la competencia, pero el PAN es fuerte. Ahora bien, Alejandro Armenta, ¿a quién va a poner? No voy a dar nombres porque pues, si no se trata de ser especulador y yo trato de no serlo, pero ¿a quién va a poner Armenta? Si es que Armenta sale ganador en la encuesta en la que el último voto y el que cuenta es el de López Obrador. Si es Rodrigo Abdala el candidato a la gubernatura, ¿a quién va a poner? O sea, ¿a quién trae? ¿En qué ha pensado en poner a alguien algún perfil? Si es Ignacio Mier el candidato, ¿a quién va a poner? ¿Va a opinar? ¿O le van a decir, a ver, tú ya eres el candidato a gobernador? Tú hazte un lado porque el presidente de la República va a poner a una recomendada de su esposa o un recomendado de su cuñado. Ajijo, ¿no? O, a ver, el que no ganó la gubernatura, que se vaya a la alcaldía, a ver si quiere y a ver si gana. Y la otra opción es el gobernador. El gobernador Sergio Salomón, que tiene calidad moral, que tiene calidad política, ¿a quién va a poner de candidato? Si es que le dicen, señor gobernador, ¿usted qué opina? O en última instancia diría, oigan, me están echando a mí toda la responsabilidad del proceso electoral y yo le entro, porque además Sergio Salomón es como el rey Midas de las elecciones, a todas las que va gana, o sea, toca elección y se convierte en oro. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Él va a opinar y en caso de que le pregunten al gobernador, oye gobernador, ¿tú qué opinas? ¿Por quién se va a inclinar? ¿A quién? ¿Qué nombre va a sugerir? ¿Qué nombre uno, dos o tres va a poner sobre la mesa? Eso es muy importante. Entonces, ¿quién va a decidir la candidatura al gobierno municipal de Puebla por la 4T? Pregunto. El que sea candidato a gobernador, el gobernador del estado,
o el presidente de la República, o el partido, que diga, no, a ver, es una decisión del partido. Por favor, ¿el partido? ¿A quién va a poner? La coalición. En la coalición también es algo importante. En la coalición están Morena, Partido Verde y del Trabajo. No le alcanza al Partido Verde para poner candidato a gobernador, a presidente municipal, y al Verde tampoco. Te voy a hacer una pregunta, Polo, y con esto ya voy a cerrar mi propuesta, mi intervención, salvo lo que tú me indiques. Pero te voy a hacer una pregunta. Del Partido Verde Ecologista de México, ¿quién sería una mujer representativa para la ciudad de Puebla? Tu respuesta, Polo, es no la tengo en la vista. Es decir, el Partido Verde no ha preparado mujeres que digas, no manches, fulanita, esa debe ser, así sea del Verde o lo que sea, no importa, ya va a ser. El Partido Verde yo lo veo, en el caso del desarrollo de las mujeres, lo veo muy verde. Ese es mi comentario, Polo. Ya me callo porque ya me estoy haciendo, ya estoy como López Obrador, hablando tonterías y mucho tiempo. Es tu programa, Carlos, y siempre es un gustazo escuchar tus reflexiones que de manera generosa compartes en Factor Radio. Te mando un abrazo, Carlos. Gracias, Polo. Que estén muy bien. Un abrazo. Buenos días. Gracias. Es el periodista Carlos Macías Palma, todos los lunes aquí en Factor Radio. Voy y regreso. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. ¿Qué onda? Pasen, termine y ya nos vamos. ¿Qué es eso? Mejor que lo haga tu hermana. Pues que tiene, yo también puedo hacerlo. Ahí vámonos antes de que te pongas a hacer la comida. Aquí todos le entramos al caso. Seamos parte del cambio. Eliminemos los prejuicios y estereotipos de género. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Se amplía la verificación vehicular al 31 de julio del 2023 para que quienes faltan puedan cumplir. Las y los usuarios podrán verificar en este periodo sin ser acreedores a la multa por verificación extemporánea. No lo dejes pasar. Consulta @ambiente.gov.pue en redes sociales. El Gobierno del Estado de Puebla reconoce la participación y el compromiso de la ciudadanía en favor del medio ambiente. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Huejotzingo y Teziutlán ahora son pueblos mágicos y Puebla está de fiesta. Por sus bellezas naturales, inigualable gastronomía, riqueza cultural, historia y tradiciones, sumamos 12 pueblos mágicos y nos llena de orgullo. Visita Cuetzalan, Atlixco, Cholula, Chignahuapan, Huauchinango, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo, Jicotepec y Zacatlán y disfruta de paisajes y otros atractivos. Ven y sé testigo de la magia de Puebla. Juntos fortalecemos la actividad turística. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Puebla te espera para que disfrutes de su temporada de chiles en nogada. Deléitate con la mezcla de sabores exquisitos y la fusión de tradiciones culinarias del siglo XVI. Conoce el platillo más icónico de nuestro estado, originalmente poblano y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Maravíllate con nuestra deliciosa gastronomía a través de cada uno de sus ingredientes. Puebla tiene mucho que presumir. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias, ya estoy aquí de nueva cuenta y me voy ahora con otro experto, cada uno en su materia. Mi querido Víctor León Rueda, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Polo. Saludos a ti, a todo tu auditorio. Buen lunes y que sea una excelente semana ya
medio de asueto, porque Poder Judicial del Estado ya salió de vacaciones, el Instituto Estatal Electoral del Estado la próxima semana, digo, este viernes es el último día hábil, no, y así ya, como que se va a empezar a relajar el asunto, querido Polo. Pues ya vámonos todos, ya a Acapulco, a Los Cabos, a Veracruz, ya, adiós, que alguien vámonos. Que alguien apague la luz y cierre la puerta. Exactamente. Polo, pues mi apunte de esta semana, algo que pues me pareció un contrasentido. Xóchitl Gálvez está subiendo mucho en su nivel de conocimiento, aún no se sabe en su nivel de intención de voto, que es lo que luego los políticos no entienden. Pongo de ejemplo a Julio Huerta, que tiene bardas y espectaculares y muchísima publicidad. Sube su nivel de conocimiento, pero no la intención de voto. Igual Xóchitl Gálvez creo que va bien ahí con el tema de la oposición, pero el tema de la intención de votos, pues me parece que ahí sí es muy temprano como para saberlo. Y el presidente desde la mañanera le estaba haciendo toda la campaña y no me gustó lo que el equipo jurídico de Xóchitl Gálvez hizo, que fue promover unas medidas cautelares ante el INE para que bajaran de 4 mañaneras la publicidad que el presidente le hacía. Si bien es cierto, el presidente la atacaba, pues bueno, el presidente de por sí descalifica a todo mundo. Entonces, me parece a mí, y te quiero dar esta aportación ahí a tu auditorio y a los aspirantes o suspirantes que nos estén escuchando, porque a ti te escucha mucha gente, pues me parece que fue un error promover medidas cautelares en favor de Xóchitl Gálvez en el INE para que le bajaran 4 mañaneras en donde se mencionaba a la aspirante del Frente Amplio, porque pues me parece que fue un tiro en el pie. Jurídicamente sí le ganas una partida al presidente, pero no la guerra, y si bien es cierto generas un precedente de que el presidente no se pueda pronunciar denostativamente, pues me parece que tiene efectos en contra, porque la mañana estaba haciendo yo creo que es uno de los lugares, uno de los sitios, pues, de información o de descalificación, como le quieras llamar, más vistos. Y me parece que ahí sí Xóchitl Gálvez y su equipo jurídico midieron mal. Y bueno, pues ahora el presidente ya no va a hablar de ella en las mañaneras. Y me parece que ese binomio de ataque y defensa y ataque y defensa le estaba resultando muy bien a Xóchitl. No sé qué opines, Polo. Pues sí, yo creo que más allá del tema jurídico, pues el tema de mercadotecnia, pues le estaba funcionando muy bien, porque, pero no te preocupes, de todas maneras el presidente hoy volvió a hablar de Xóchitl. Sí, va a seguir hablando mal de ella. Sí, ya sabes que no pasa nada, si hay alguna sanción se paga, pues nomás eso faltaba, y Andrés Manuel López Obrador hoy volvió a hablar de Xóchitl Gálvez, de que pues alguien, un pajarito, le dio la información de sus empresas. Yo más bien me quisiera ir ahí. A ver, Víctor, si yo busco en las páginas del gobierno quiénes son los proveedores y si Xóchitl Gálvez es proveedora, ahí aparece, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿aparecen los montos? Bueno, los montos sí se tienen que pedir por transparencia. Ajá. Yo creo que el tema de los montos y de las cifras públicas que hizo el presidente, bueno, pues ahí hay otro tema, ¿no? Es un tema de violación a la confidencialidad, de violación a lo mejor hasta al secreto fiscal. Presidente le vale gorro, sí, ¿no? A eso quiero llegar. Hoy en la mañana, analistas financieros hablaban de que esto es no delicado, sino lo que le sigue. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador o Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón o Vicente Fox, el que tú quieras y mandes, tenga la facultad, la prerrogativa de mandar la instrucción de que le envíen
toda la información que hay en el SAT, ese no es el problema. El problema es que lo hagas público, Víctor. Sí, no, y además pones en riesgo a las empresas de, pues imagínate, bueno, no quiero exagerar, pero expones hasta a un secuestro, los vuelves apetecibles para la delincuencia. Fue muy irresponsable del presidente y sí hay una violación a la información, al secreto fiscal, bancario. Sí, es un tema delicadísimo en lo que incurrió el presidente. Ahora, muy fuerte. Volvemos al esquema que siempre te he planteado, de derecho y de hecho. A ver, de derecho es un tema muy delicado, pero de hecho, ¿quién sanciona al presidente? ¿Quién lo puede sancionar, Víctor? Bueno, pues lo ha sancionado la sala superior. Él tiene en su haber el INE, le ha puesto medidas cautelares. Yo creo que el presidente, pues bien sabes que una cuestión de gravedad, pues puede ser objeto de un juicio político. Traen el control de muchas instituciones, cosa que es absurdo pensar que pudiera pasar. Entonces yo creo que él se sabe protegido o protegidísimo, legitimado está. Ya ves que el nivel de aprobación del presidente anda en un 60-65%, no baja. Pues sí me parece que eso le da el respaldo, ¿no?, de poder hacer y decir sin la menor mínima consecuencia. Lo grave podría venir cuando él salga el presidente, cuando ya se vaya y las denuncias que se han iniciado en su contra con posiblemente una distinta composición de los órganos públicos, pues ahí sí le puede no ir tan bien, pero pues bueno, es adelantarse, pero sí me parece que se la juega en el límite, en todas las áreas, ¿no?, en lo electoral, en lo penal, en muchos rubros que no acabaríamos en este programa de decir, y me parece que sí le puede cobrar factura más adelante las tropelías que comete Polo. Bueno, pues ahí está. Víctor, tus redes sociales, por favor. En Twitter y en Facebook, @ Víctor León Rueda. Abrazo, que te vaya muy Abrazo. Bien. Abrazo. Gracias. Bye. Es Víctor León Rueda, experto, abogado y sobre todo en lo electoral. Gracias a Mónica Belmar, me dice, saludos maestro de Lara, buen día, qué gusto Mónica. Héctor Orduña dice, buen inicio de semana para la gran familia de Factor Radio, un abrazo Héctor. Mónica Belmar también me pone, excelente semana, gracias, lo mejor para ustedes. Marco Antonio Cruz dice, es la separación de poderes, voy y regreso, no le cambie. ¿Cómo para qué? Escribiendo. Es Sandra. A ver, dame el teléfono. Ay, ¿por qué siempre me haces lo mismo? Pues porque estás conmigo. Sí, es Sandra. El amor no controla. Consulta el violentómetro. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. El ciclo escolar 2022-2023 concluye y a partir del 25 de julio, egresados de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato podrán descargar su certificado digital de terminación de estudios
en www.sep.puebla.gob.mx. También podrá consultar boletas de calificaciones del 21 al 26 de julio. La educación en Puebla es prioridad. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. En Puebla, potencializamos la economía y el desarrollo de la industria agroalimentaria mediante el impulso del turismo rural. Visita la ruta de Blueberry y disfruta de un fascinante recorrido que combina naturaleza, sabor y cultura. Maravíllate con campos de arándanos azules. Apoya a nuestras y nuestros agricultores, productores y comerciantes locales. Vive la Blue Ruta 2023. Impulsamos la economía de todas y todos. Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Con un gobierno presente, a través de la Secretaría de Cultura, te invita a la 73 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, con coproducciones de países como México, Francia, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Alemania, que han sido premiadas internacionalmente. Disfruta de este festival con proyecciones gratuitas hasta el 21 de julio en la Cinemateca Luis Buñuel, ubicada en el Centro Histórico. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias, regreso a Factor Radio. Ya camino, sí, ya camino en la alfombra roja. Y el día de hoy tengo el gusto de saludar a mi amigo el diputado federal Humberto Aguilar Coronado. ¿Cómo te va, Humberto? Buen día. ¿Qué tal, mi querido Polo? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Feliz inicio de semana. Lo mejor para ti. Cuéntanos, ¿cómo va tu actividad en el Poder Legislativo? Bien, pues estamos trabajando ahora en el receso en las comisiones. La semana pasada tuvimos comisión de gobernación y tuve sesión del Consejo General del INE. Y esta semana me toca la comisión de puntos constitucionales el día de mañana, mi querido Polo. ¿Qué podemos informarle a los poblanos en relación a esta tarea legislativa? Porque lo hemos platicado contigo y con varios legisladores poblanos y no poblanos también, que de repente no sabemos nada. O sea, nos dicen que están trabajando muchísimo en las comisiones, pero ¿y el ciudadano de a pie? ¿Cómo entiende esto, Humberto? Sí, fíjate que desafortunadamente es complicado explicar qué es lo que hace un legislador, pero yo lo definiría en estos puntos, que un legislador tiene capacidades o debe tenerlas, primero para hacer las leyes que este país necesita, para eso somos legisladores. Segundo, tiene que ser un buen parlamentario, es decir, subirse a la tribuna, defender las posiciones personales y de partido, pero dar a conocer su posicionamiento. Tercero, debe ser un buen fiscalizador, es decir, en la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados depende la Auditoría Superior de la Federación, y se tiene que ver en qué gastan los gobiernos, precisamente el presupuesto que se les asigna cada año para su ejercicio administrativo y para otorgar los bienes públicos que necesita la sociedad. Pero una cuarta bien importante es la de que debe ser un buen gestor, es decir, que tenga contacto con los ciudadanos, que abra, en mi caso, por ejemplo, una casa de enlace ciudadano en donde puedan llegar los ciudadanos a solicitar apoyos que tienen que ser canalizados, evidentemente, la mayoría de ellos, hacia las autoridades municipales. Entonces, son cuatro actividades complicadas. Y dentro de la actividad legislativa, es evidente que está también la participación en las comisiones ordinarias de las que es uno parte. Yo pertenezco, por ejemplo, a la Comisión de Gobernación, a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Cuántas comisiones son? ¿Tres? Tres. Cada diputado puede o debe participar, más bien por reglamento, en tres comisiones. No, pues actividad intensa, ¿no? Porque a eso es a lo que quiero llegar. De repente nosotros no tenemos ni idea. ¿Cuánto dura una sesión en una comisión, Humberto? Pues mira, depende de los tiempos, pero
si hay un tema delicado, pues podemos tener reuniones de 6 u 8 horas. Si los temas son consensados o se puede, digamos que, participar activamente, 1 hora es suficiente para sacar los temas que están rezagados. Hay que recordar que es obligatorio sesionar por lo menos 1 vez al mes en cada una de las comisiones en tiempos de receso. En tiempo ordinario es de acuerdo a las necesidades, a los temas, a los dictámenes que se deban de aprobar las veces que deba uno de sesionar. Ahora, en estas comisiones en las que tú estás participando ahora, en este puente, digamos, en este receso, ¿qué hay de importancia que debamos saber? Bueno, la verdad es que ahorita los dictámenes que han salido son dictámenes en donde los diputados han pedido, por ejemplo, que cada determinado tiempo sea celebrado, por ejemplo, el día del publirrelacionista, que fue lo último que aprobamos la semana pasada. Pero vienen, pues, de acuerdo a lo que presente el presidente el próximo periodo de iniciativa preferente y de los dictámenes que puedan avanzar, pues la posibilidad de que sí puedan salir cosas muy importantes, si hay voluntad. Si siguen con la misma actitud de solo pasar lo que mande el presidente sin leerlo, pues no va a haber avances, mi querido Polo. ¿Pero qué te hace pensar que esto va a cambiar, Humberto? No, la verdad es que yo sí soy un optimista, pero he visto cómo han actuado. Ya, pues, el coordinador de los diputados de Morena está más preocupado en querer ser candidato aquí en nuestro pueblo que realmente en promover, pues, la concordia, la integración de la pluralidad y de, por supuesto, sacar adelante los temas que se han presentado, ¿no? Bueno. Yo, por ejemplo, tengo presentada una iniciativa para modificar la ley de revocación de mandato, que nos dimos cuenta que había muchas cosas que se tenían que mejorar. Yo presenté la iniciativa, me parece que es una iniciativa fundamental para que no haya ya errores en las próximas veces que se pueda solicitar este tema, y pues ahí está, como decimos en el argot legislativo, en la congeladora. Y ahí seguirá, salvo tu mejor opinión. Oye, Humberto, hablemos ya para terminar de 2 temas que me parecen trascendentes. 1, te vemos ya representando a Santiago Krill en este proceso que traen ustedes ahí en el Frente Amplio. Cuéntame qué estás haciendo en esa materia. Y la otra, tu opinión en relación a la pérdida, pues terrible, pero bueno, pues así es la vida, de Porfirio Muñoz Ledo, por favor. Bueno, pues en el primero de los casos es evidente, la gente sabe, soy un hombre muy cercano a Santiago Krill. Yo creo que es sano que haya competencia, tanto al interior del partido como participantes de la sociedad y de otros partidos. Represento a Santiago en el comité organizador. Hoy mismo, por la tarde, a las 6 de la tarde, nos reuniremos para ver cómo ha avanzado estas fallas que ha tenido la plataforma para poder inscribirse y darle el apoyo a cualquiera de los participantes. Entonces, estoy muy contento, lo voy a acompañar a los foros temáticos en los próximos días que se hagan. Y bueno, pues al final, si es Santiago el candidato, que así esperemos que sea, pues a darlo con todo. Y si no es Santiago, contarán también con Humberto Aguilar Coronado apoyando a la o al que sea el representante nuestro de la oposición. El otro tema, pues sí, una sensible pérdida, la de Porfirio Muñoz Ledo. Yo tuve la oportunidad de tratarlo a profundidad. Él participó activamente en lo que llamamos el seminario del Castillo de Chapultepec hace ya, pues, 20 años, y que dio como resultado la propuesta de reforma electoral de 1996. Un hombre inteligente, un hombre culto, un hombre con un gran sentido del humor, pero yo lo puse en mi palabra de tigre la semana pasada: es un hombre que le va a hacer falta a este momento político que vive nuestro país, porque
a pesar de que recordamos que él fue el que le puso la banda presidencial a López Obrador, también hay que recordar que hacia el final de su vida, de sus días, Porfirio Muñoz Ledo fue un gran crítico de lo que estaba haciendo López Obrador. Entonces, pues, sensible pérdida para la democracia, sensible pérdida para la política, y pues a los que lo apreciamos también, yo extiendo un abrazo solidario a sus familiares, mi querido Polo. Algo para terminar, diputado, por favor. Simplemente hay que motivar a los ciudadanos a inscribirse en la plataforma de Frente Amplio por México, no solamente si no quieren apoyar a ningún candidato, no importa, se pueden registrar para ser dados de alta en el padrón que será utilizado el 3 de septiembre para votar por el candidato de su preferencia. La sociedad está participando en la recolección de firmas, la sociedad va a participar en los debates, la sociedad debe participar en la votación y por supuesto que si hay por ahí alguna encuesta, contéstenla, es importante. Gracias, Humberto, que te vaya muy bien. Muchas gracias, te abrazo con cariño. Gracias, es el diputado federal Humberto Aguilar Coronado. Regreso. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Con la ruta de Blueberry podrás disfrutar de un fascinante recorrido que combina naturaleza, sabor y cultura. A lo largo de sus senderos podrás maravillarte con campos de arándanos azules, deleitarte con su delicioso sabor y descubrir la pasión de los agricultores. Conoce esta experiencia única mientras conectas con la naturaleza. Una aventura llena de sorpresas. Vive la Blue Ruta 2023. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Hola, amor, ya vine. Sí, mi vida, siéntate. Ya está la comida. ¿Qué hiciste de comer? Sopa. ¿Solo eso? ¿Y qué hiciste en todo el día? Le ayudé con su tarea al niño. ¿Eso qué? Este es tu único trabajo y lo haces mal. El amor no controla. Consulta el violentómetro. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Se amplía la verificación vehicular al 31 de julio del 2023 para que quienes faltan puedan cumplir. Las y los usuarios podrán verificar en este periodo sin ser acreedores a la multa por verificación extemporánea. No lo dejes pasar. Consulta @ambiente.gov.pue en redes sociales. El Gobierno del Estado de Puebla reconoce la participación y el compromiso de la ciudadanía en favor del medio ambiente. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
Huejotzingo y Teciutlán ahora son pueblos mágicos y Puebla está de fiesta. Por sus bellezas naturales, inigualable gastronomía, riqueza cultural, historia y tradiciones, sumamos 12 pueblos mágicos y nos llena de orgullo. Visita Cuetzalan, Atlixco, Cholula, Chignahuapan, Huauchinango, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo, Jicotepec y Zacatlán y disfruta de paisajes y otros atractivos. Ven y sé testigo de la magia de Puebla. Juntos fortalecemos la actividad turística. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Puebla te espera para que disfrutes de su temporada de chiles en nogada. Deleítate con la mezcla de sabores exquisitos y la fusión de tradiciones culinarias del siglo XVI. Conoce el platillo más icónico de nuestro estado, originalmente poblano y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Maravíllate con nuestra deliciosa gastronomía a través de cada uno de sus ingredientes. Puebla tiene mucho que presumir. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Regreso, estoy al aire en Factor Radio y voy hasta la Ciudad de México para escuchar el comentario semanal de mi amigo, el analista político Carlos Flores Rico. Carlos, ¿cómo te va? ¡Qué gusto! ¿Qué tal, mi querido Polo? ¿Cómo están? Buenos días, feliz inicio de semana. Mejor para ti. ¿Qué tienes en mente esta semana para platicar, mi querido Polo? ¿Qué te interesa abordar en este caos? En este valle de caos que hay. He aprovechado el análisis que tú has hecho para comentar con propios y extraños este asunto de que el Frente Amplio pues ha caído en la trampa de Morena. Sin embargo, hay muchas aristas, ¿no? Una es desde el punto de vista de algunos colaboradores y de tu servidor, pues un error de Xóchitl Gálvez de tener el tema de que la criticonen en la mañanera, pues le estaban haciendo la campaña. Digo, hay que entenderlo de esa manera. Xóchitl Gálvez, con todo lo que pudiera traer, pues es una opinión personal, sin el empujón que le dieron en la mañanera, pues estaría peleando en la Ciudad de México. El otro asunto es, bueno, pues no funciona el sistema. ¿A quién te recuerda, mi querido Carlos, allí en el Frente Amplio? Y tercera, y ya para terminar, pues empieza a caer en el, pues no me interesa, en la ciudadanía, de acuerdo al estudio de El Financiero el día de hoy. A la gente empieza ya a darle hueva el tema de este recorrido de las corcholatas. Ese sería, mi querido Carlos. Muy bien, creo que las tres cosas estás en lo cierto, mi querido Polo. Fíjate, vamos a pasar por el primero. Yo quiero que todos tengamos en la mente una cosa que es importante no dejar de lado. Los procesos internos, tanto los del equipo del gobierno, Morena y sus aliados, como los de la coalición PRI-PAN-PRD, son ilegales, mi querido Polo, los dos. Sí. Está muy claro eso, y es evidente que las autoridades electorales, aún con las recomendaciones o las medidas cautelares que se acaban de emitir, están incapacitadas para detener esta violación sistemática, masiva y, digamos, intencionada de la Constitución y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al haber adelantado las campañas, no solo ahora, mediante la formalización de estos procesos para designar coordinadores de no sé qué cosa, sino desde hace 2 años en que el presidente, hay casi 2 años, en que el presidente inició el fuego acerca de la sucesión presidencial. La intención del presidente es muy clara. En aquel momento era tomar la ventaja, distraer de los diferentes problemas que está enfrentando el gobierno,
Y evidentemente sembrar ya la competencia abierta. Pero ahora que ha iniciado formalmente el mecanismo para elegir al coordinador de la defensa de la 4T, o como le llaman ellos, es clarísimo que se trataba, porque además lo han dicho, lo han confesado en decenas de intervenciones en los medios, ellos mismos, se trata de una elección de quién va a ser el candidato o candidata a la presidencia de la República del partido Morena y sus dos aliados. Entonces está muy claro, es evidente, es completamente abierto, es descaradamente establecido que se trata de un proceso interno para seleccionar o designar al elegido o elegida que va a ser el que abandere la candidatura. Esa es una cuestión que no se puede negar. Y si esto es así, como lo estamos diciendo, y estamos viendo cientos, por no decir que más de 1,000 espectaculares en las calles, bajo las diferentes formas más tramposas que te puedas imaginar, es que estamos violando o se está violando la Constitución y la ley. Y que eso tiene como consecuencia, mi querido Polo, una y únicamente sola cuestión. La negación del registro como precandidatos ahora que se abre el proceso formal de acuerdo con la ley en el mes de noviembre. Es decir, que nadie se espante, que nadie se sorprenda, que nadie se llame a engaño, si la autoridad electoral ahora, en el mes de noviembre, que viene el inicio formal, legal, de las precampañas, se les niega el registro o, por lo menos, se les considera que se han gastado absolutamente todo el tope financiero que tienen asignado por la ley para este año y que, por lo tanto, no pueden dar ni un paso más porque se han quedado sin capacidad de tope o de límite para gasto de campaña, de pre-campaña. Y en el caso, eso es en el caso de la triada de partidos que están con el proyecto del presidente. Y en el caso de la oposición, que fue víctima y ahora es también cómplice de esta violación masiva de la ley, aunque nuestra querida y amiga Xóchitl Gálvez la encabece con una efectivamente valiente posición, también está fuera de la ley, porque están incurriendo exactamente en los mismos errores que tiene el equipo del presidente. Están también violando la ley, también ahora con una similitud asombrosa, ahora para elegir o designar a la coordinación nacional de defensa o no sé qué cosa, de la defensa de la democracia, no sé cómo se llame también el cargo. Es decir, estamos hablando de un ejercicio paralelo que el presidente diseñó, promovió y legitimó desde que los señaló quiénes serían los que van a jugar por el proceso interno de PRI a PAN y PRD. Es decir, la trampa fue perfecta y tenía como objetivo que la coalición opositora también violara la ley y lograra entrar en ese ámbito de la ilegalidad que el presidente abrió con su grupo de partidos. Es decir, el presidente sabía que estaban en un error ellos, sabía que tenían el riesgo de ser, digamos, violadores de la Constitución y de la ley y el riesgo de no registro, y estuvo metiendo presión, 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 y muchos amigos de la prensa y de la crítica opositora también cayeron en la trampa y obligaron, prácticamente obligaron, pues ustedes cuándo, aquellos días adelantaron, y ustedes no dan luz, y ustedes no enseñan los dientes, y ustedes qué les pasa, y están atornillados, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y lograron que también el otro frente, el Frente Amplio, entrara a ese ámbito de la ilegalidad. Y ahora resulta, fíjate qué curioso, ahora resulta que tenemos a las dos grandes fuerzas políticas del país metidos en un lío, porque están metidos los dos en un proceso completamente ilegal y también están corriendo el riesgo de que se queden sin candidato cuando les digan, pues no se puede registrar porque han cometido tales y cuales irregularidades. Y ese escenario
que se antoja muy difícil en la realidad, es completamente legal, posible y viable en materia jurídica. El hecho de que el presidente, y ahí viene el truco, y el hecho de que el presidente ahora haya enfocado sus baterías a criticar a la señora Gálvez, y el grupo de opositores de la señora Gálvez, y muchos, pero muchísimos de los seguidores de la señora Gálvez, estén metidos en la belicosa rivalidad de que si es indígena, que si no es indígena, que si es pobre, que si no es pobre, que si es empresaria, que si no es empresaria, que si es corrupta, que si no es corrupta. Lo único que ha hecho el presidente es legitimar la rivalidad y la discusión y el debate dentro de ese ámbito de ilegalidad para distraer del objetivo principal, que es el de que los dos grupos de campaña o de pre-campaña son ilegales. Es decir, es como si hubiera un palenque, mi querido Polo, y el palenque fuera como están ahorita prohibidos, y se ponen a discutir si un gallo es o no es un gallo bueno, y el otro si es un gallo bueno o no un mal gallo, y entonces se discute la vialidad de los gallos y no la vialidad del palenque. Es decir, nadie discute la ilegalidad del garito, sino que están discutiendo el gallo. ¿De qué partido es el gallo que es mejor? En lugar de discutir que el gallo uno o dos y el gallo uno o dos del otro lado, están en un garito que está prohibido. Es exactamente el tema que tenemos aquí en las precampañas. No importa en este instante quién es el mejor o la mejor precandidatura, sino que estamos violentando el sistema jurídico que ha costado 30 años construir. Ahora bien, de todos los partidos, solo hay uno que no está en ese ajo. Un partido que hay que decirlo, es el MC, al que se ha tundido de ambos lados. Ambos lados lo tunden por diversas razones, y este partido se mantiene afuera y lo que está haciendo es construir una plataforma, una agenda política. ¿Está en el error o está en el acierto el MC? No lo sabemos, porque es imposible saber si la ley va a imperar y van a ser designados no candidatos los de uno y otro grupo, y tendrán entonces que empezar de cero otra vez. Y entonces MC habrá tomado una ventaja muy importante. Pero igual se equivoca y la ley no va a imperar y va a ser tolerado y regularizado el asunto. Unas multas para acá, unas multas para allá, unas recomendaciones para acá y unas recomendaciones para allá, y se va a legitimar el proceso y entonces MC se habrá quedado atrás, al último, y será un fracaso completo y total. Es decir, está en juego mucho, mucho, pero mucho más que lo que la persona que está uno o dos de ellos siendo atacados, sino que está en juego el sistema jurídico electoral y la limpieza y la posibilidad de elecciones democráticas en este país. Y esa falla, mi querido Polo, esa falla, el de tener o no tener elecciones libres, imparciales y democráticas, es uno de los cuatro signos fundamentales de que un país sea declarado democrático o sea declarado un país autoritario. Y eso es también otro de los problemas que estamos enfrentando. El presidente de la República tiene un legado que construir y dejar cuando abandone el cargo, y al parecer lo que está en el centro del problema no solo es la incapacidad de lograr una seguridad básica elemental para la ciudadanía, sino también el haber destruido un entramado jurídico de desarrollo democrático que le ha costado al país 3 décadas por lo menos, y dejar al país exactamente el doble de peor de como lo encontró. Con una inseguridad verdaderamente inmanejable, con una democracia verdaderamente desmantelada, y 3, con una grave lesión a otro de los puntos que también significan la distinción entre una autodemocracia y un autoritarismo, que es la división y la independencia de los poderes, con tanto ataque, con tanta saña, con tanta ira y con tanta furia en contra del Poder Judicial de la Federación y especialmente en contra de su presidenta, la señora Piña. De manera tal, mi querido pueblo, que ese es el esquema que yo veo en lo general. ¿Qué va a pasar en la realidad? No lo sabemos. No lo sabemos porque tenemos una duda muy fuerte sobre la capacidad que tenga el sistema judicial
Es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con tanto golpe encima, para tener, válgame la expresión, los pantalones o las agallas para decir al presidente, señor presidente, tanto los candidatos del grupo A como los del grupo B están incapacitados para competir y no obtendrán el registro. O bien, hincarse, doblar las rodillas, hincarse y decir, es una lástima, todos han cometido errores, tienen unas multas aquí y allá, tienen estos problemas en la tope de campaña, pero ok, pues adelante, quedan registrados. Y habrá consumido y habrá logrado destruir la, digamos, modesta construcción que teníamos de democracia, y habrá que empezar de nuevo con unas elecciones completamente ilegítimas, con una ventaja que el presidente ha sembrado verdaderamente amplia desde hace ya casi 4 años, y 5, habrá logrado lo que él imaginó siempre, concentrar poder, violar la ley y repetir la ficha. Pues ahí está, espléndido tu comentario, tu análisis, como siempre profundo, mi querido Carlos, que nos permite, reitero, como cada semana, tener una ventana muy clara de lo que está sucediendo. Carlos, te mando un abrazo. Igualmente, mi querido pueblo, hasta pronto. Gracias, es el analista político a nivel nacional, Carlos Flores Rico, que sí, siempre, todos los lunes, nos permite tener una amplia, amplia ventana de lo que sucede. ¿Usted qué opina? ¿Está bien? A ver, la ley dice que no pueden hacer campaña. No son tiempos de campaña. Pero lo inició Morena y ahora los del otro lado ya andan en campaña. Y la ley dice que no pueden hacer campaña. ¿Qué hacemos? ¿La autoridad sancionará? ¿Usted cree? ¿El nuevo INE? Yo digo que no. ¿El tribunal sancionará? Puede ser. Pero el asunto, aquí el quid del asunto es, ¿nos quedamos con el cinturón que tenemos, la ley como está, o la cambiamos? Porque digo, si ya no queremos que nos sujetemos a la ley y que los partidos hagan lo que quieran, bueno, pues ese es el asunto, esa es la discusión. Atrévase y deme su opinión. Voy rapidito a un corte y regreso para hablar de un tema que huele mal aquí en Puebla. No le cambie. ¿Cómo para qué? Se amplía la verificación vehicular al 31 de julio del 2023 para que quienes faltan puedan cumplir. Las y los usuarios podrán verificar en este periodo sin ser acreedores a la multa por verificación extemporánea. No lo dejes pasar. Consulta @ambiente.gov.pue en redes sociales. El Gobierno del Estado de Puebla reconoce la participación y el compromiso de la ciudadanía en favor del medio ambiente. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Huejotzingo y Teziutlán ahora son pueblos mágicos y Puebla está de fiesta. Por sus bellezas naturales, inigualable gastronomía, riqueza cultural, historia y tradiciones, sumamos 12 pueblos mágicos y nos llena de orgullo. Visita Cuetzalan, Atlixco, Cholula, Chignahuapan, Huauchinango, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo, Jicotepec y Zacatlán y disfruta de paisajes y otros atractivos. Ven y sé testigo de la magia de Puebla. Juntos fortalecemos la actividad turística. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
Puebla te espera para que disfrutes de su temporada de chiles en nogada. Deléitate con la mezcla de sabores exquisitos y la fusión de tradiciones culinarias del siglo XVI. Conoce el platillo más icónico de nuestro estado, originalmente poblano y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Maravíllate con nuestra deliciosa gastronomía a través de cada uno de sus ingredientes. Puebla tiene mucho que presumir. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. El ciclo escolar 2022-2023 concluye y a partir del 25 de julio, egresados de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato podrán descargar su certificado digital de terminación de estudios en www.cep.puebla.gob.mx. También podrá consultar boletas de calificaciones del 21 al 26 de julio. La educación en Puebla es prioridad. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Con un gobierno presente, a través de la Secretaría de Cultura, te invita a la 73 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, con coproducciones de países como México, Francia, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Alemania, que han sido premiadas internacionalmente. Disfruta de este festival con proyecciones gratuitas hasta el 21 de julio en la Cinemateca Luis Buñuel, ubicada en el Centro Histórico. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias. Uno de los temas que tenemos como compromiso en Factor Radio es darle voz a quien no tiene voz. Desafortunadamente algunos medios de comunicación, pues no abren el micrófono, sobre todo cuando, lo tengo que decir, cuando se afectan algunos intereses. En Factor Radio hemos ido ganando y ganando y ganando, bendito Dios, mucha audiencia. Porque aquí las cosas se dicen como son. Hubo una rueda de prensa la semana pasada. Padres de familia se organizaron y bueno, pues están ventilando un tema que yo quisiera escuchar a través de la voz del abogado Gonzalo Castillo y del abogado y padre de familia de una escuela que se llama Carabés, así Carabés, que está ubicada ya en San José Vistahermosa, el señor Guillermo Lagunas. ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días, maestro Leopoldo. Buenos días a todo el auditorio. Pues venimos a comentar el tema que ha sucedido con diversas instituciones, no solamente es una, ha sucedido en diferentes lugares, no en Puebla, también en otras partes de la República, y es importante comentárselo al auditorio. ¿Qué ha sucedido, abogado? Hay un engaño, definitivamente hay hechos con apariencia de delito de fraude. En este caso específico es que las instituciones invitan a los padres de familia para que se sumen a través de una empresa privada a realizar viajes internacionales supuestamente educativos, pero terminan siendo cobros y nunca se realiza el viaje. A ver, entiendo que las escuelas invitan a los comités de padres de familia para que se realicen viajes fuera del país. Es correcto. ¿Está bien? Correcto. ¿En dónde está el problema? El problema está en que la institución invite y convoca a los padres de familia, sí, para decirles que esa institución privada o agencia de viajes educativa es importante que contraten para que los alumnos puedan asistir. El tema es que solicitan los cobros en ese mismo lugar donde se invita, que son las instituciones educativas, se invita a realizar los cobros, se realizan los pagos por parte de los padres, uh-huh, y el viaje nunca se dio. ¡Ah, caray! No, bueno, se apareció el peine. Yo decía, bueno, ¿dónde está el problema? Guillermo Lagunas, ¿ese es el problema? O sea, a ver, yo de alguna manera acerco a la empresa, a los padres de familia, ¿no? Yo escuela, llámese director, prefecto, secretario general, lo que sea, alguna autoridad de la escuela, acerco a la empresa, se hace el contrato,
Entiendo que no hay licitación ni nada de eso, ¿no? De manera adjudicación directa y luego no se hace el viaje. ¿Cómo fue esto? ¿Así pasó? Es correcto, maestro. Es correcto lo que usted menciona y lo que menciona el abogado Gonzalo. Porque en el caso en particular, la escuela, personal directivo de la escuela, hace invitación a los padres de familia y a los propios alumnos de este colegio Caravés, para que dentro de sus instalaciones nos iban a presentar a la empresa, al personal de la empresa que iba a dar el viaje. ¿Es primaria, secundaria? Es kinder, primaria, secundaria y preparatoria. ¿Pero el viaje está destinado a? A los secundarias, a secundaria. Niños menores de edad de 13 años, 14 años. Entonces, estando dentro de las instalaciones, la empresa oferta el viaje. La escuela nos dice, van a ir alumnos en representación de la institución, con uniforme de la institución, porque es un viaje educativo. No es ni siquiera viaje turístico, sino era educativo representando a la escuela, porque iban a ir colegios diversos de México y del extranjero. ¿A dónde? A Londres, Inglaterra. En este caso, sí, maestro, y en este caso, el hospedaje iba a ser dentro de una institución educativa en Londres. Por eso, ahí se iba a desarrollar todo, hospedaje, alimentación, todo dentro de una institución educativa, no fuera de ahí. Es, digamos, perdón, abogado, ¿es un tema parecido a esto de los intercambios? ¿Cuál es la diferencia, maestro? Parecido. La diferencia aquí, que íbamos... diferencia es que íbamos representando al colegio. Los niños iban representando al colegio. Partiendo de eso, se le dijo en ese momento al personal directivo, oye, hay garantía de esto porque no conocemos a la empresa. Y no estamos contratando fuera de la escuela, sino dentro. ¿Quién responde? Es correcto, maestro. El personal directivo del colegio Caravés en ese momento nos dice, nosotros respondemos. ¿Podemos hablar de alguna persona en particular? Se personaron con nosotros asociados, el asociado Miguel Ángel y en ese momento la directora del colegio, Maricruz, se llama la directora, y algunos profesores de ahí. Porque la tranquilidad que nos daban en ese momento, maestro, no solo que respondían, sino que iban a ir profesores del colegio, bueno, claro, acompañando, porque tenían 13, 14 años. Es más, yo diría que deben ir hasta dos o tres padres de familia. Así es, maestro. ¿No fue así? Partió esto, llegó la pandemia, desafortunadamente llegó la pandemia, y dijeron, ya no se va a poder viajar por la pandemia. Regresando de la pandemia, continuamos con este viaje. Hicieron los pagos. Hablando, 2019. Hace 3 años. Así es, maestro. Desde diciembre a 18 a enero, febrero de 2019 se hicieron los pagos, partiendo de la buena fe y la confianza en la institución. Regresando de la pandemia, volvimos a tener contacto con la escuela y dijimos, ¿qué pasó con la empresa? La empresa se empezó a ocultar, maestro. Empezamos nosotros a hablar por teléfono con la empresa BioWorld, que se llama en este caso. Nadie nos contestaba, acudimos con la institución educativa, decía, bueno, es que no nos contestan. Ustedes conocen a la empresa, tan es así que la trajeron a la institución. Ok, abogado, ¿firmaron algo? ¿Tenemos que hablar de algún documento, algún contrato? Ahorita actualmente, con los criterios de corte, ya los correos electrónicos, los mensajes por WhatsApp, ya tienen legalidad. Es decir, mucha información fue enviada a los padres de familia a través de estos medios electrónicos. Pero, insisto, en aquel entonces, hace 3 años, ¿se firmó algún contrato? Fue verbalmente el contrato ahí. Se hizo escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en ese momento elegimos escuela, vamos a firmar con la empresa y el personal directivo y asociados del colegio Cabrera nos dijeron, no, confíen en nosotros, se está haciendo aquí, frente a nosotros, padres de familia y alumnos, porque nosotros en anteriores ocasiones ya la empresa nos ha dado el servicio y hemos mandado alumnos. Padre Guillermo, yo soy padre de familia, también soy abogado. Sí. Pues yo puedo confiar en una institución que me echa ese choro para hacer un viaje de buena fe. O sea, tiene que haber algún contrato. Sí. ¿Sabe qué, maestro? Partimos, independientemente de lo legal, partimos de esa buena fe porque la institución nos dijo, ya hemos... los alumnos ya han viajado en representación del colegio, nos mostraron videos, fotos de alumnos con uniformes, boletos y todo esto debidamente maquillado. O sea, la mercadotecnia funcionó. Funcionó. Echaron a andar el negocio. Así es, y sobre todo, sí, claro. Y sobre todo, ¿sabe qué, maestro?
la ilusión de los niños por viajar, porque allá habían ido y los niños vieron videos y vieron cómo estaban con el uniforme de la institución. Sí. Y nosotros vimos ahí el trato que existía con los representantes de la empresa del propio colegio, que se daban muy bien. Por eso yo creo, profesor, que fue la buena fe y la ilusión de los niños, porque al final de cuentas, maestro, lo que se está afectando acá, independientemente de que los demás padres de familia desembolsamos ya un dinero, estamos hablando de los niños, 130 mil pesos por padre, por alumno, maestro. Y la empresa al final de cuentas nos dijo el colegio, ¿de cuántos alumnos estamos hablando? Estamos hablando de unos 15 a 20 alumnos. Eso es. Entonces, al final de cuentas, la empresa nos, el colegio nos dice, la empresa, si nos dan 50 mil pesos más, les reactivamos un viaje, ¿en qué fecha? No sabemos. Dos, nos dice el colegio, si nos traen otro alumno, les devolvemos el 70% nada más. Dijimos, ¿cómo otro alumno? Es tómbolo, que son menores de edad. No podemos estar invitando, oye, ven, consígueme un alumno para que yo te dé un 70% de devolución. ¿Cómo está el asunto, abogado Gonzalo Castillo? Usted que entiendo, pues es el abogado de este asunto, el que está llevando en su despacho seguramente este asunto. ¿Cómo está en este momento el tema? El tema está en una petición al Poder Judicial Estatal para una mediación. Vamos a mandar a llamar a la institución educativa para que se siente con los padres de familia, en el que intervenga a través de un procedimiento de mediación y podamos llegar a un acuerdo. Si no hay, si no se presenta la institución educativa... Perdón, pero ¿ya hay denuncia? Ya... No, vamos a presentar la petición. ¿Y por qué no hay denuncia? Este tema lo tomamos la semana pasada, derivado de todo lo que ha sucedido con el tema de Londres, que bien es sabido, fue la misma empresa, fue la misma empresa, pero con razón social diferente. Entonces, fue cuando nos percatamos de que era el momento preciso ya para poder denunciar tanto en los medios como ya por la vía legal. Pues es un tema muy delicado, o sea, de verdad muy delicado, porque como bien señala don Guillermo, más allá del tema de dinero, que es una fuerte suma, digo, yo quisiera saber quién tiene 130 mil pesos para que su hijo vaya en este momento a un viaje a Londres, digo, no son en chilamesta, perdón por la expresión. El tema es la seguridad de los alumnos, la tranquilidad, el tema de cobertura de buena fe para que alguien, o sea, no iban a ir a Six Flags, no iban a ir aquí a Morelos, iban a Londres. Es un tema delicadísimo. Así es, maestro. Y sobre todo cuando la institución nos dice, de esto ya tiene conocimiento las instituciones públicas del Estado. ¿Lo acreditaron? ¿Lo documentaron? No, no lo dijeron. Ese conocimiento, porque déjeme decirle algo, abogado. Toda institución educativa efectivamente tiene que tener la autorización de la SED a través de una instancia que se llama CORDE. A través de la CORDE, que son delegaciones de la SED, por escrito de que se autoriza cualquier viaje, ¿eh? Partiendo de esa afirmación que nos dijo la institución, el personal directivo, dijimos, bueno, porque les iban a dar un certificado con validez en el Estado, expedido en Londres por una universidad de Londres, con validez en el Estado y en el país. Por eso es que nos dicen, ya sabe la SEP, ya sabe que van a salir sus hijos del país. Dijimos, bueno, es otro dato. ¿Hubo algún documento? No, fue dado verbalmente ahí por la institución. ¿No se sienten profundamente engañados? Sí, totalmente, maestro. Partimos de buena fe porque en su momento nuestros hijos estudiaban ahí. ¿Ya no? Ya no, profesor. Debidamente a esto ya no, porque ni siquiera después cuando íbamos a acercarnos con las escuelas ya no nos contestaban, ya no nos hablaban. Dijimos, no pueden estar nuestros hijos con un engaño. ¿Terminó el ciclo o qué? Porque, no solo porque terminó el ciclo, por eso los dimos debajo del ciclo, sino porque además dijimos, no pueden continuar nuestros hijos en una institución que nos ha engañado. A ver, pero entonces para precisar, en blanco y negro, ¿salieron los jóvenes porque terminó el ciclo o ustedes los dieron de baja porque la institución los defraudó? Nosotros, la mitad de los alumnos fueron porque el ciclo correspondió, sí, finiquito, y la otra porque la institución nos engañó. Bueno, pues ahí está el caso. La escuela se llama Carabés y está ubicada en San José Vistahermosa. Pues yo quiero agradecerles mucho que estén en Factor Radio, es su casa, y pedirles de favor que pues nos alimenten de este proceso, abogado, de cómo va, en qué va a terminar,
porque, pues quién sabe en cuántas otras instituciones habrán hecho lo mismo, ¿no? Correcto. Agradecemos la invitación, de verdad, es importantísimo estar comentando esto con el auditorio y con todos los padres de familia que fueron engañados, que no tienen un destino todavía para dónde dirigirse y poder ser apoyados. Pero con gusto estamos para servirles. Es un tema muy delicado, está en juego algo que a mí me parece fundamental, que es la confianza en una institución. Y reitero, abogado Guillermo Lagunas, padre de familia, se deben haber sentido profundamente engañados. Hay un sentimiento, quiero pensar, pues de estar lastimados, ¿no? Sí, maestro, molesto sobre todo por la ilusión de los niños, porque a quien se afectó fueron a los niños. Los ¿Y qué niños dicen los chicos? Estaban tristes, maestro, tristes, decepcionados, no solo porque su escuela les falló, sino porque estaban ilusionados por un viaje educativo, iban a conocer extranjero, otra escuela, aprender un idioma. Totalmente triste, porque había niños que de sus ahorros dieron un solo viaje, maestro. ¿Iban a aprender? Sí, porque iban a estar dentro de esa institución, no iban a salir de ahí. A ver, ¿qué tiempo iban a estar en esa institución? Iban a estar más, aproximadamente de 15 a 20 días. Bueno, está cañón para aprender un idioma, sí. Pero bueno, de 15 a 20 días era la estancia. Así es. Allá en Londres. En Londres, Inglaterra, con otras instituciones de México y de otros países. Dentro, ahí van a ver las competencias educativas, maestro. Competencias educativas. Educativas. Ahora, a ver, perdón, pero yo no puedo, perdóneme que lo digo con mucho respeto, sí. A veces uno, pues, actúa de buena fe, como lo hicieron ustedes, pero ¿hasta dónde se estira la liga? ¿Qué tipo de competencias iba a haber o qué les dijeron? Iban a haber competencias en matemáticas, en inglés. Aprender el idioma inglés, se podría decir, de forma rápida, se podría decir ahí en esos 15, 20 días, pero sobre todo era también la convivencia con otros alumnos de otros medios, conocer la cultura de otros alumnos, convivir con otros alumnos del extranjero, porque cuando nos oferta la escuela y el video, nos pone efectivamente las imágenes, los videos de anteriores niños que habían ido del colegio. Pues uno dice, qué bonito está esto, ¿no? Oiga, y ya para terminar, con mi gratitud porque estén aquí en Factor Radio. Al contrario. ¿Qué les dice en este momento la institución? Se cerró, ya no se ha dicho nada. Ya la última vez que platicamos. Oiga, con esto. ¿Y la nada. Lana, pa? Nada, maestro. Por eso, no, por eso le agradecemos a usted, maestro, la gentileza de los micrófonos, para que esto se sea sabedor, sobre todo, que no se siga afectando a más niños. Que haya una regulación donde diga una escuela, okay, perdón, y el la risa, pero señor quiero, gobernador o las autoridades respectivas nos puedan apoyar en sentido y ¿no que se marque la Secretaría de Educación Pública? Ya nos acercamos al departamento jurídico de la SEP, nos canalizó a Cárdenas, la institución que nos dice, se presentó ya una queja, un escrito desde marzo de este año y no hemos tenido alguna respuesta, maestro. No, yo creo que hay que buscar a Isabel Merlo, que es la Secretaria de Educación Pública en sí, el Estado, de manera directa. Es un tema muy delicado, ¿eh? Así es, maestro. Le aceptaremos esa sugerencia que nos hace atingente para ir con la maestra y nos pueda dar el apoyo, sobre todo aquí por la seguridad emocional de los niños y yo que no recuerdo, se repita. Me recuerdo, abogado, que una institución particular para poder dar el servicio educativo requiere de una concesión. ¿Sí me explico? Sí, maestro. O sea, si usted quiere instalar una escuela particular, tiene que tener una concesión del Estado. O sea, porque eso a veces no lo sabemos. Y una institución particular puede perder esa concesión. Por ahí va el tema. Es correcto. Es muy delicado. Señores, gracias, que les vaya muy bien. ¿Alguna página, algún teléfono, abogados, a donde les puedan llamar, por favor? Con gusto, les doy mi número y mi nombre, es Gonzalo Castillo. Teléfono es 2222-151184. Y vamos a armar una página Facebook. Desde la semana pasada que tenemos conocimiento de este tema, vamos a invitar a los padres de familia que hayan sido defraudados para que se vayan sumando con nosotros y poderlos apoyar. Muy bien. ¿Su teléfono, abogado? Sí, 22 24
47-57-31, maestro. Señores, gracias, que les vaya muy bien. Gracias a usted por haberme acompañado el día de hoy desde la notaría pública número 8 en la 12 Norte 606. Cuídense mucho, mañana a la misma hora tenemos una cita. Adiós.